Listo. Muy buenas tardes a todas las personas que el día de hoy nos siguen por las redes del Instituto Electoral de la Ciudad de México y le damos las más cordiales bienvenidas a todas estas personas a la presentación virtual de la publicación Mujeres que han gobernado la Ciudad de México, delegadas y jefas delegacionales 1976-2018. Presento y doy la bienvenida a quienes el día de hoy nos acompañan en este panel, a la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, a la diputada María Guadalupe Morales Rubio, a la maestra Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras, a la maestra Kena Moreno Gómez, a la doctora Ruth Zabaleta Salgado y a la doctora Elena Tapia Fongen, así como a la doctora Georgina Cárdenas Acosta, con quien de manera conjunta llevamos a cabo la edición de este libro. Quiero comentarles que al finalizar las intervenciones de nuestras comentaristas, abriremos un espacio de preguntas y respuestas para que a través del chat de YouTube las personas nos puedan hacer llegar sus preguntas o alguna inquietud que le quieran preguntar a nuestras autoras y quienes de viva voz nos cuentan qué fue gobernar una de las alcaldías. En ese momento eran delegaciones. ¿Y cómo fue todo este proceso? Citando a Marta Lamas, lo propio de las mujeres ha sido y ha ido transformándose mucho más velozmente que lo propio de los hombres. Hoy, las mujeres muchas veces realizamos algunas actividades que anteriormente estaban consideradas como masculinas y pocos hombres desempeñan labores conocidas como femeninas. Ejemplo perfecto es la obra que hoy, el día de hoy, les estamos presentando, en tanto que nos muestra un panorama de las vivencias de 19 mujeres de un total de 53 que de 1970 a 2017 ocuparon el cargo de delegadas o jefas delegacionales en la Ciudad de México. Número interesante si lo vemos en comparación con el número de hombres que estuvieron gobernando en este mismo periodo la Ciudad de México. Por eso, el espíritu de esta obra deviene de la necesidad de visibilizar el trabajo, las aportaciones en esta vida democrática y los alcances de los proyectos personales de cada una de ellas, de estas mujeres que ejercieron el cargo y que el día de hoy las tenemos como parte no solamente del contexto, sino como de la historia de la Ciudad de México. Porque recordemos que la historia también la hacemos las mujeres y también es parte femenina de un bagaje histórico que hoy en día es la Ciudad de México. Destacando que hubo muchísimos retos, pero de estos retos ellas nos van a comentar. También debo de comentarles que no solamente consiste en acceder al cargo, sino en realidad es un desafío ser recibida por la ciudadanía y ejercerlo. Y también ese impulso que te puede llevar el mismo partido en el cual estuviste contendiendo y que en ese momento también estás ejerciendo. También viene la vida privada, porque debe tener cabida, en tanto que también tiene una importancia y que en este momento pues nuestras entrevistadas nos van a dar. Al realizar esta investigación, que es muy importante profundizar y fundamentarla, podemos ver cómo fue esta vida y las experiencias de las mujeres que estuvieron gobernando. Entre otras razones, porque es imposible permanecer indiferente ante la oportunidad de conocer de primera mano las experiencias de mujeres que han tenido la importante, pero no fácil tarea de ejercer el poder de decidir. Porque por una u otra razón, es interesante saber qué ocurre cuando una mujer se atreve a ocupar un cargo público y de forma paralela enfrenta las consecuencias de ir contra el denominado orden natural de las cosas. Deseo expresar mi reconocimiento y agradecimiento a todas las exdelegadas y exjefas delegacionales que nos compartieron sus valiosas experiencias y aprendizajes para ser plasmadas en esta obra. Estoy muy segura que a manera de inspiración abrirán camino a las siguientes generaciones, pero lo más importante es también conocer desde sus nuevas posiciones, ya sea en lo público o en lo privado, qué es lo que están haciendo. Muchísimas gracias a todas por su tiempo, por el corazón que le pusieron en el momento de estar gobernando esa alcaldía ahora en estos momentos. En ese tiempo fue una jefatura delegacional y que en realidad hoy en día también lo podemos conocer de primera mano a través de su testimonio. Con la edición y publicación y presentación de esta obra, el Instituto Electoral de la Ciudad de México busca aportar a la consolidación de una ciudad capital en la que el ejercicio del poder político se dé en un contexto en el que sea parte de la cotidianidad ver a mujeres ocupando estos espacios de decisión.
el saber de las mujeres, apoyando y trabajando a mujeres, así como por otras mujeres y los diversos sectores de la población, es importante. Impulsar una agenda de igualdad, inclusión y participación política en un marco de cero tolerancia de violencia de género, lo que encontrará reflejo también partiendo desde lo local e impactando en el nivel nacional. Ahora, si bien me lo permiten, quiero darle el uso de la voz a la doctora Georgina Cárdenas, quien también es coautora de este libro. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, consejera. Pues buen día a todas las personas que nos están siguiendo y viendo a través de las redes sociales del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y pues primero que nada quisiera agradecer a la consejera Gabriela Williams, que además de ser una gran promotora de la participación política de las mujeres, es una gran aliada, ha sido una gran aliada en todos los proyectos que han tenido que ver con temas de género, y eso se valora muchísimo, ¿no? Porque si queremos que las mujeres estén en espacios de toma de decisiones, pero también apoyando estas causas. Muchísimas gracias. También un agradecimiento especial a la licenciada Frida Horta por su investigación, su acompañamiento y dedicación, y por supuesto el agradecimiento al Instituto Electoral de la Ciudad de México que está acompañándonos. Un abrazo solidario a la doctora Dalia Barrera Basols, un abrazo lleno de salud, que ha sido alguien que me ha dado un acompañamiento intelectual en este proceso. Y bienvenidas a todas las exdelegadas y exjefas delegacionales. La verdad es que les agradecemos muchísimo por sumarse a este proyecto, que se concreta finalmente con esta publicación, que tiene un objetivo muy claro y es reinsertar a las mujeres a la historia política de la Ciudad de México. La verdad es que a través de este libro buscamos resaltar sus trayectorias, sus méritos académicos, empresariales, su experiencia legislativa, su experiencia en organizaciones de la sociedad civil organizada, en el Poder Judicial, así como resaltar sus condecoraciones internacionales. La verdad es que ustedes, sin duda, son valiosas agentes de cambio, sobre todo para esta ciudad. En esta publicación contamos con testimonios de 19 de las 53 mujeres que identificamos que han gobernado del 76 al 2018. Quiero decir que podrían ser muchísimas más, sin embargo, no es sencillo obtener esta información. De verdad necesitamos un compromiso porque se nos acompañen estas investigaciones para ir a los archivos y poder incorporar a todas. Actualmente, de forma personal, celebro que en la Ciudad de México tengamos un paseo de las heroínas, ¿no? Que está buscando mostrar a las mujeres que han hecho cambios en este país. Pero también creo que tenemos una deuda pendiente, y esa deuda pendiente es con ustedes, con las mujeres que han gobernado la ciudad con gran devoción y han hecho cambios. Ojalá muy pronto podamos tener, no sé, en Cuajimalpa tuvimos a nuestra primera delegada, que fue Margarita García Flores, que además es una mujer de súper prestigio, fundó con Alaide Fopa la revista FEM, y era una de estas mujeres que luchó por el sufragio y fue una de las primeras delegadas en Cuajimalpa. Ojalá que allí hubiera un monumento, sobre todo que de 2000 para acá, desde que haya elecciones, ninguna mujer ha gobernado en esa alcaldía. Necesitamos que las calles, las plazas, nuestros parques, nuestros mercados y nuestros centros culturales recuperen el nombre de cada una de ustedes, mujeres que han sido gobernantes destacadas. Y bueno, cedo el uso de la voz a ustedes porque son a quienes queremos reconocer en este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, y pues también estas palabras nos dan un poco de marco de lo que es esta publicación. En este momento le voy a dar el uso de la voz a la maestra Nora Arias Contreras, quien es egresada de la maestría en Administración Pública por el INAP y licenciada en Administración por la UAM. Fue jefa delegacional en Gustavo Amadero, donde obtuvo el premio Tlatoani 2014 a la mejor alcaldesa del país y donde construyó la primera clínica integral de la mujer, el Centro de Rehabilitación Infantil y la Escuela de Oficios y Talleres para Mujeres. También fue diputada en la séptima legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con 19 leyes aprobadas por unanimidad, como Médico en tu Casa y la Ley de Reconstrucción Mamaria, entre otras. Actualmente es presidenta del PRD en la Ciudad de México, tras ser electa también por unanimidad. Muchísimas gracias, maestra, y le doy el uso de la voz. Muchísimas gracias.
Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos están viendo, sobre todo al Instituto Electoral de la Ciudad de México por este evento y a ustedes, a Gabriela Williams, felicitarlas, Georgina Cárdenas, por esta iniciativa de este libro y por supuesto a todas ustedes que gobernaron. Posiblemente no lo están viendo en pantalla, pero yo sí las estoy viendo. A mi amiga Ruth Zabaleta, Elena Tapia, mi reconocimiento a Kena Moreno, por supuesto a la senadora Xóchitl Gálvez. Un saludo muy fraterno, mi admiración y mi respeto, porque creo que tenemos que empezar por eso, por el reconocimiento a nosotras, ¿no? Yo creo que cuando nosotras nos reconocemos, nos conocemos y nos reconocemos, vamos a poder avanzar muchísimo. Y por supuesto, la experiencia como gobernante, me tocó de 2012 al 2015, gobernar la segunda delegación, en ese entonces ahora alcaldía más grande, aproximadamente con 1.200.000 habitantes. Fue uno de los grandes retos que tuve. Por supuesto, todas ustedes saben, y les hablo a ustedes, en el sentido de que cuando llega una mujer, ¿no? Cuando llega una mujer hay mucha expectativa del que si puede o no puede, ¿no? Yo siempre he pensado que nos toca hacerlo tres veces mejor que a veces que los hombres, ¿no? Porque lo tenemos que demostrar. Porque si no, bueno, dicen que llegaste por una cosa o por otra, pero nunca por tu trabajo ni por tu trayectoria, ¿no? Entonces, esta experiencia que tuve para gobernar fue con mucha pasión, sobre todo pasión y trabajo. Amo la administración pública, he de confesarlo, es una pasión que tengo, el trabajo y el compromiso, pero también el compromiso por poder ayudar, el poder cambiar esta Ciudad de México, cambiar desde la Ciudad de México nuestro país. Mi trabajo fue dedicado precisamente a las mujeres, porque si nos apoyamos entre nosotras, las mujeres pueden sacar a sus familias adelante. ¿Qué pensé? El primer tema que hice fue la salud. Sin salud no tenemos nada. La salud es para todos. Aquí en Gustavo Madero hay diferentes tipos de necesidades, pero una mujer no podía pagar un examen de mastografía o un Papanicolau, prefería darle comer a sus hijos. Entonces, cuando me tocó gobernar, dije, pues tienen una gobernante que va a ayudar a este tipo de situaciones, porque no nos cuidábamos, ¿no? Siempre creo que estamos más interesadas en cuidar a otros o hasta la misma familia que a nosotras mismas. Entonces, construí la primer clínica integral para mujeres, pero también era asunto de no solo la salud, pero sino también la salud mental. Y también le reforcé con abogadas para que tuvieran todo este concepto integral para las mujeres y cómo poder ayudarlas. Creo que fue uno de los grandes logros. Otro de los logros fue la Escuela de Oficios y Talleres para Mujeres. Esta Escuela de Oficios y Talleres para las Mujeres era, mientras las mujeres seguían o mandaban a sus hijos a la escuela, era importante que ellas se prepararan, que ellas aprendieran y que se pudieran valer por sí mismas. No ser a veces dependientes o dependientes de un gobierno, sino enseñarles cómo poder ganar algún recurso para mantener a su familia y no tener esta dependencia. Entonces, en esta escuela de oficios y talleres se les daba el material, puede ser a lo mismo repostería, entre otras cosas, sastrería, varios oficios y talleres. Entonces, aprendían ellas el oficio o el taller y podían trabajar desde su casa si no tenían los elementos. Nosotros les dábamos los instrumentos para que pudieran ellas empezar su negocio. Y también otra de las construcciones que hice fue el Centro de Rehabilitación Infantil. ¿Cuántos niños no podían rehabilitarse? Pues porque no tenían o un teletón, ¿no? O un programa, decíamos, tenemos gobierno, tienen una gobernante que debe de cuidar de todos. Alguien nos decía, oiga, pero esto no nos toca. No, sí nos toca, desde el momento que empezamos a gobernar y que nosotros levantamos la mano para decir, yo quiero, somos responsables de los ciudadanos de nuestras alcaldías, o de, en este caso era de la delegación. Entonces empezamos a trabajar esto y en cuestión, por ejemplo, yo decía que en seguridad, si nosotros estamos bien en el ámbito de la salud o en el ámbito de la educación, vamos a poder sacar adelante a nuestra sociedad. Porque alguna vez en un evento yo le preguntaba a las madres de familia en general, padres de familia también, ¿qué harían si alguno de nuestros hijos o de sus hijos estuviera enfermo? ¿Y saben qué me contestaron? Que cualquier cosa. Cualquier cosa implica
de todo. Entonces, si nosotros como gobernantes apoyábamos cuestiones de salud, cuestión de educación, también se entregaron uniformes de educación física gratuitos para que también los niños estuvieran todos en posibilidades de tener el pants, el short, los tenis, porque también hubo esa necesidad de que había niños que no tenían el uniforme de educación física ni los tenis. Y yo saco este programa y quiero compartirlo con ustedes. Un día llegó un padre de familia con su niño muy contento que estaba en la escolta. El niño traía sus zapatos negros pintados de blanco porque necesitaba tenis. Esto no puede suceder en nuestro país ni en ningún otro país. ¿Quiénes estamos nosotros? Las mujeres ahorita que platico con ustedes, que las estoy viendo en pantalla, nosotros teníamos la solución de cómo poder resolver esto. Entonces, por eso hicimos la entrega del pants, el short, los tenis gratuitos. Ningún niño debe de tener estas diferencias, ¿no? Por eso estamos los gobernantes. Ese fue otro de los programas importantes. Y además poner también farmacias, que les decíamos Farmagam, en donde dábamos medicamento gratuito, principalmente para enfermedades gastrointestinales y respiratorias para niños. Entonces, eso fue un programa que implementamos de salud cuando a mí me tocó gobernar y fue la marca, por decirlo así, de mi gobierno. Aunado también con dos centros de monitoreo que construí, uno muy cerca de Coautepec, que es la parte alta, para quienes no conocen Gustavo Madero, la parte alta de Gustavo Madero, y otro en el centro, en donde están las instalaciones de la delegación Gustavo Madero, esto para tener mayor certeza, mayor vigilancia y reacción inmediata. Esto es, que tuviéramos las patrullas ahí concentradas y también había motocicletas para que pudieran salir de inmediato. Y en la parte de arriba se quedó pendiente construir también la de bomberos. Eso fue parte, a grandes rasgos, de lo que hicimos en el gobierno, ¿no? De lo que me tocó a mí como gobernante y de las perspectivas que uno tiene que hacer como gobernante, ¿no? Me dediqué todo el tiempo posible a sacar este gobierno. Y para decir que bueno, que finalmente las mujeres aquí estamos, las mujeres traemos esta visión integral, esta visión general de decir podemos hacer todo esto. Por supuesto, faltan cosas por hacer y yo creo que lo que empezaba en un principio a decirles, si nos conocemos y nos reconocemos, pero sobre todo nos respetamos y nos ayudamos, vamos a poder hacer una mejor Ciudad de México, un mejor país, que eso es lo que nos debe de caracterizar. Y por eso agradezco la invitación a este tema y sobre todo, y bueno, les platico rápidamente, no sé cómo vaya en tiempo, creo que ahí voy. Ya en 3 minutos, me dicen que ya 3 minutos, concluyo con esto. Ahora, también cuando fui diputada, bueno, finalmente como diputada también fui presidenta de la Comisión de Salud y me dediqué a hacer temas de salud, como ya lo comentábamos. Y ahora estoy representando a mi partido, orgullosamente al PRD, una tarea bastante complicada. Es como gobernar o como hacer leyes, pero también con toda la pasión. Con toda la pasión de decir, saquemos adelante a mi PRD, mi partido que lo quiero, lo respeto. Por supuesto, la vida partidaria es diferente a gobernar o a legislar. Sacaremos a la Ciudad de México adelante, seguiremos construyendo, ¿no? Y esta es nuestra gran tarea. Yo me quedo con esto, con esta invitación y agradecerles a todas, porque son a las que estoy viendo, y mi reconocimiento a todas las que van a participar el día de hoy, compañeras, y les digo compañeras, porque es compañeras finalmente de lucha, de cambiar nuestra Ciudad de México, de cambiar nuestra alcaldía, de ayudar a la gente. El poder es este, el poder ayudar a la gente, el poder cambiar la Ciudad de México para mejorar. En esto me quedaría yo agradeciendo una vez más esta invitación a ustedes dos, que las estoy viendo, a Gabriela y a Georgina. Muchísimas gracias y las felicito por esta iniciativa de decir, hagamos cosas para las mujeres, digamos qué están haciendo y quiénes fueron jefas delegacionales que gobernaron, y lo puedo decir, y gobernaron bien.
Muchísimas gracias. Estoy al pendiente, aquí nos quedamos con ustedes. Muchísimas gracias, maestra Nora Arias, por compartir esta experiencia tan valiosa, sobre todo en los gobiernos locales, porque es muy importante porque tienen la cercanía inmediata con la ciudadanía, ¿no? Y por todas sus acciones. Y ahora continuamos con la participación de la senadora Xochitl Gálvez. Si me lo permiten, voy a leer una breve semblanza de ella. La senadora es ingeniera en computación por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidades en robótica, inteligencia artificial, edificios inteligentes, sustentabilidad y ahorro de energía. Se desempeñó como jefa delegacional en Miguel Hidalgo. Ha ocupado diversos cargos, entre ellos directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y titular de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Creó la Fundación Porvenir, que apoya a niños con desnutrición en zonas indígenas del país. Y la empresa en el diseño de edificios inteligentes. Fue promotora de la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena y de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Asimismo, impulsó una política de sustentabilidad y movilidad en la Miguel Hidalgo. Recibió el Premio a la Empresaria del Año, el Premio Global de Liderazgo Femenino y fue reconocida como la primera mujer mexicana en formar parte de la lista de los 100 líderes globales del futuro. Actualmente senadora de la República. Muchísimas gracias. Senadora, tiene usted el uso de la voz. Georgina, muchas gracias. Justo mi computadora tiene un fallo y me conecté desde el celular. Espero poderlo hacer bien. Muchas gracias a todas. Me da mucho gusto ver a mujeres enormes, a las que Kena, Ruth, de las que he aprendido muchísimo antes que su servidora llegara a ser jefa de delegacional. Y bueno, otras más contemporáneas que están por aquí y que vamos a dar nuestra opinión o nuestro punto de vista. ¿Tenemos 5 minutos o cuánto sería el tiempo nomás? Puede hablar hasta que eran 10 minutitos. Ok, está bien. Nomás para no pasarme. Bueno, pues primero, mi nominación fue una nominación muy complicada porque yo nací en Hidalgo, pero llegué a esta ciudad cuando tenía 16 años. Y pues en ese entonces las credenciales de elector pasaban a tu casa y las sacó mi papá y nunca la cambié. Se quedó en Hidalgo, hasta era un buen pretexto para ir a votar a mi pueblo y ver a mis papás ese domingo electoral. Y de repente pues me entero que no puedo ser candidata a jefa delegacional en Miguel Hidalgo, aunque tenga 18 años de vivir en la delegación. Aquí estudiaban mis hijos, aquí están mis negocios. Tuve una impugnación, se me negó el registro. E inicié un juicio pues para establecer que mi residencia sí era en la Miguel Hidalgo, porque de hecho me atacaban de mentirosa, todo el mundo sabía dónde vivía, pero no tenía la credencial de elector. Entonces, y cuando fui candidata a gobernadora de Hidalgo decían que pues yo ya no vivía en Hidalgo, que vivía en la ciudad, entonces ni era de Hidalgo ni de la Miguel Hidalgo. O sea, es una cosa muy interesante esta situación de los que emigramos. Finalmente, el Tribunal Federal del Poder Judicial me entrega mi registro una vez ya iniciada la campaña. Yo llevaba muchísimos puntos atrás en ese momento. El PRD tenía un dominio absoluto en la Ciudad de México. Y bueno, una de mis principales ofertas de campaña fue terminar con la corrupción inmobiliaria. Yo como habitante de esta ciudad y de esta delegación me daba cuenta como, de hecho, ahí en Monte Camerún número 50, tenía derecho a uso de suelo de 3 niveles y con un certificado falso hicieron 8 niveles a la vuelta de mi casa. Entonces yo veía edificios, torres y muchos edificios y pues siempre decían pues que no se podía hacer absolutamente nada. Entonces esa fue una de mis ofertas de campaña. De hecho, mi contrincante vivía en un penthouse que violaba el uso de suelo. Entonces fue maravilloso porque pude hacer una campaña extraordinaria con ese tema. Me impresiona muchísimo la falta de tecnología, desde para entregarte el alineamiento y número oficial, es una monserga. Intenté hacer algo con los notarios públicos ya como delegada para que dejaran de utilizar documentos falsos. De hecho, denuncié a un notario público del Estado de México
que había documentado, había escriturado los edificios, el edificio de Minería 88, donde vivía el candidato a delegado, y había escriturado otros nuevos edificios, sabiendo ya que esa constructora de Viratán era una constructora que solía utilizar documentos falsos. Me encontré toda una red de corrupción donde se hacían manifestaciones de obra, donde se hacían terminaciones de obra, y obviamente hice un sistema para que los notarios públicos pudieran consultar si esa licencia de construcción era legal o ilegal, porque el problema es que había una duplicidad de documentos. Por cierto, no le entraron mucho los notarios, les dio un poco de miedo. Yo les decía, a ver, entran en ese sistema, verifican la documentación que les están presentando y pueden checar si la documentación es falsa o no. Creo que ahí hay un trabajal en que avanzar para que el registro público de la propiedad sea totalmente digital, sea totalmente en línea. Puedes sacar tu certificado de uso de suelo en línea. Podríamos usar tecnología como blockchain para que nadie le pueda meter mano a ese tema. Y ya ni les cuento lo que pasa en el registro público de la propiedad, porque ahí es otro problemón. Y pareciera que la corrupción inmobiliaria es interminable, porque los sistemas, como las delegaciones, no expiden los certificados de uso de suelo y los expide el gobierno central, pues siempre había el inicio de juicios de lesividad que nunca se ganan, que se pierden todos, porque están mal montados, porque hay contubernio, por lo que quieran. Entonces, me tocó demoler 17 inmuebles como jefa delegacional, con marro en mano. De hecho, a veces me subía hasta con la autógena para demoler estructuras de acero. Y el mensaje que mandé aquí en la delegación era de contundencia. Quien tenga todo en regla, irá para adelante. Quien tenga violaciones al uso de suelo, pues simplemente tendrá que demoler o tendrá que ir a la cárcel. Ahí se quedaron un montón de expedientes. Publiqué en el periódico el último día que me fui todos los inmuebles que estaban en juicio, porque pues mi temor era que pues regresaba el delegado que se había ido y entonces volvieran a las andadas de estar entregando usos de suelo falsos. Creo que ese fue el sello fundamental con el que me enfrenté. Imagínense que hay departamentos en Polanco que vale $100,000 el metro. Entonces, ya se imaginarán ustedes, $1,000,000, $10,000 el metro, perdón. $10,000 el metro de la palabra, es el dato correcto. Entonces, pues en un departamento, 3, 4 millones de dólares, aventarte 4 o 5 departamentos más en Polanco, pues es muy atractivo. Otro tema importante fue todo el tema del alumbrado. Yo creo que me atrevo a decir que esta delegación se inició un programa, se instalaron cerca de 24,000 lámparas LED, pero sobre todo se instalaron lámparas en las casas, que ese proyecto lo había utilizado mi city manager, Arne, que por cierto era mi adversario como candidato independiente y acabó siendo mi city manager. Un poco polémico el personaje, pero un hombre enfocado a la cultura de la legalidad. Y ya se habían fundido todas esas lámparas e instalamos un buen número de lámparas para la zona peatonal, porque hay muchos árboles en Miguel Hidalgo, afortunadamente. Entonces las lámparas de techo, de poste, pues no sirven. El actual delegado siguió con ese programa, lo cual me parece importante, inclusive con el mismo proveedor. Y creo que ese tema le dio mucha seguridad a las mujeres. Instalé los primeros 3 Fab Lab públicos en América Latina. Un Fab Lab son las fábricas del futuro, con cortadoras, con impresoras 3D, con software. Después creo que me enteré que las computadoras, las Mac, se las habían llevado para las oficinas de los políticos, que no era para eso, y dejaron al paro del saber de observatorio sin los equipos. Pero bueno, siempre habrá políticos que piensan que es mejor que estén en sus escritorios esas Mac que al servicio de los estudiantes. Fui muy agresiva con el tema del deporte. Creamos un montón de becas para jóvenes deportistas. Encontramos a la delegación en tercer lugar en deporte, atrás de la Venustiano Carranza, por cierto, y la Benito Juárez. Y acabamos en primer lugar. A la Venustiano Carranza le dolió muchísimo perder ese primer lugar que históricamente había tenido, porque los cachamos en una trampa, por cierto. Como tenían el de ciclismo, habían hecho una competencia donde habían entregado 30 medallas y nada más habían competido los de Venustiano Carranza. Al anularle esas medallas,
pues le dieron a la Miguel Hidalgo el primer lugar en deportes tal como correspondía, y dejé a la Miguel Hidalgo en primer lugar en deportes en todos los sentidos. Le aposté muchísimo a trabajar con los ambulantes en tratar de establecer una cultura de la legalidad y que tuvieran permisos los que pudieran tener permisos. El actual delegado dice que entregué permisos. Sí, sí entregué permisos porque ellos pasaban con una charola a cobrar. De hecho, metí a la cárcel al cobrador de la charola, que le llamaban, porque es como un doble juego. No te doy el permiso, pero entonces te puedes cobrar por debajo del agua. Y se subió enormemente la recaudación del ambulantaje, de los baños públicos. Por ahí me pusieron un apodo horrible porque exigía que entregaran recibos en los baños públicos. O sea, me pusieron la Lady Caca, mis adversarios políticos, porque fíjense que de 5 en 5 pesos se juntaron como 13 millones de pesos en baños públicos. Entonces la corrupción tiene que ver desde un peso, dos pesos, tres pesos, cinco pesos. Y esos 13 millones de pesos que se juntaron en los baños públicos sirvieron para remodelar todos los baños públicos de todos los mercados de la delegación Miguel Hidalgo. Porque la gente siempre decía, ¿para qué pago si está espantoso el baño? Bueno, paga y entonces vas a tener baños al nivel. Y generalmente vayan a los mercados públicos y se van a dar cuenta que el espacio más feito en esos mercados públicos son los baños. Entonces, le trabajé muchísimo ahí. Hice toda una reingeniería de procesos, que por cierto el actual delegado ya no la pudo cambiar, porque me encontré muchísima gente aviadora, pero no eliminando plazas por eliminar plazas, sino como buena ingeniera, pues un proceso corresponde a una estructura. Entonces, primero vimos qué procesos tenía que hacer la delegación, entonces redujimos de 9 direcciones generales a 3, y creo que es de las cosas más interesantes. Uno, el City Manager, que eso es meramente técnico, ahí no hay decisiones de carácter político, bachear, reparar lámpara, reparar drenaje, es un tema técnico. Todos los levantamientos de los programas sociales los hacía la UNAM, la Facultad de Trabajo Social de la UNAM. La delegación no se metía. La facultad decía qué persona de las 5,000 que se habían inscrito, cuáles eran las susceptibles de recibir un apoyo social en función a sus condiciones de pobreza. Y eso no pasaba por manos del dirigente de la colonia ni por el dirigente del partido, sino era un tema totalmente técnico. Entonces, el City Manager manejaba todo lo que era deporte, desarrollo social, bacheo, todas las áreas de servicios urbanos. Y luego estaba el área de jurídica, que esos permisos, licencias, no tiene nada que ver tampoco la grilla. O es legal o es ilegal, punto. Y luego estaba como el área de la oficina de la delegada, que era la grilla. Ahí llegaban los vecinos a quejarse, ahí llegaban los ambulantes. Entonces, dividir la delegación en lo legal, en lo técnico y en la grilla, me redujo de 9 direcciones generales a 3, pero aumentamos de 95 jefaturas de departamento a 156 jefaturas de departamento. Por ejemplo, Limpia tenía 3 jefaturas de departamento, hicimos 9 para que realmente la gente de Limpia pudiera estar muy bien sectorizada por zonas. Entonces, fortalecimos mucho la parte operativa y redujimos muchísimo la parte, que es un poco lo que quiere hacer el presidente de la República. Pero para hacer eso se requiere hacer una reingeniería de procesos y que todos los procesos correspondan a una área, no nomás a lo web, quitar, cerrar subsecretarías, quitar subsecretarías. Pues no, yo no estoy muy de acuerdo con ese tema. Entonces, creo que la parte humana fue apoyos a los jóvenes, por ejemplo, que pasaban los exámenes de admisión con iPads, apoyo a las mamás que trabajaban en su casa. Ese programa no existía, lo implementamos para hacer peluches que se vendían en los museos de la delegación, para hacer joyería que les buscábamos mercado, de las mamás que tienen hijos con discapacidad grave, que no pueden salir a trabajar porque no se pueden separar de sus hijos. Entonces digo, bueno, obviamente no voy a hacer un informe aquí de gobierno, pero sí dejar claro que es una experiencia increíble, creo que no la volvería a repetir, porque trabajas 24 horas, de verdad, siempre hay broncas en la delegación, siempre hay una fuga de agua el día de Semana Santa porque cierran y sube la presión, siempre habrá un asalto, entonces, pues creo que es una experiencia maravillosa, me siento muy contenta de haber servido a mis vecinos y sobre todo
de haber puesto el dedo en la llaga en un problema tan grave como es la corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora, por esta experiencia, de verdad. Y ahora me gustaría continuar con la maestra Kena Moreno, quien es fundadora de la revista Kena. En 1969 fundó los Centros de Integración Juvenil. En 1973 fue electa en Israel ante la presidencia de Golda Meir, presidenta internacional de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras. De 1977 a 1982, titular de prestaciones sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social. De 1979 a 1982, fue diputada federal y presidenta de la Comisión de Seguridad Social de esa legislatura. De 1982 a 1988, fue delegada por Benito Juárez. De 1989 a 1994, directora general del Centro de Estudios Superiores de la Secretaría de Turismo. En 1995, fue coordinadora general del Consejo para el Desarrollo Turístico de la Ciudad de México. De 2002 a 2003, fue directora del capítulo México del Fashion Group. De 2014 a 2016, presidenta del Foro Internacional de Mujeres, capítulo México. De 2012 a 2018, presidenta del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y es coordinadora del Patronato Nacional de la Mujer del Año. Ha recibido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales. Por favor, maestra Kena. Ay, muchas gracias, Georgina. Gracias, Gabriela. Y me parece muy interesante lo que presentaron tanto Nora como a Xochitl. A Xochitl he tratado, son excelentes mujeres y para mí es un gran honor estar aquí en este conversatorio, en este foro, con mujeres que han hecho tanto por su ciudad. Pues yo quisiera expresar que para mí fue muy importante como antecedente para mi responsabilidad de delegada. Antes de estar en el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque me dio la oportunidad de conocer todos los centros como la Unidad de Independencia, Morelos, que estaban en el Distrito Federal, y ver pues también cuáles eran las necesidades de las diferentes zonas de la ciudad. Después, cuando me pidieron que fuera diputada, pues yo pedí que me dieran el distrito más pobre de la ciudad para realmente conocer las carencias. Y me tocó el distrito 25 en aquel entonces, que estaba en frontera con Nezahualcóyotl y junto al canal del desagüe. Por fortuna, ahí en los 3 años que estuve, pude integrarme muy bien con todos los habitantes de ese distrito, poner centro de integración juvenil, poner centro de capacitación para el trabajo. Y debo decir que mi último día como diputada, que se reunió en un local muy grande, gran parte de los presidentes de colonia, pues todos lloraban de que yo me iba y yo lloraba de que ya me iba también. Y el que hizo campaña después, Jesús Salazar Toledano, me decía: ay, me fue tan fácil hacer campaña, Kena. Llegaba y decía: traigo saludos de Kena Moreno. Me aplaudían y decían: cuente con nuestro voto. Entonces, ese fue para mí de veras un antecedente muy importante para la delegación. En Benito Juárez, debo decir que solo 2 mujeres de 5 que entramos, solo 2 mujeres duramos 6 años. Entonces, que fue importante para las mujeres, pues que estuviéramos Julieta Mendívil y yo. Y de los 11 hombres, ¿qué creen? Solo uno duró
los 6 años. En Benito Juárez, pues me di a la tarea de remodelar la avenida Insurgentes, que es una avenida sumamente concurrida y de una gran imagen para la delegación Benito Juárez. Caminaba durante la remodelación, que duramos 3 meses en esa tarea, todos los sábados y los domingos, viendo si las rosetas estaban bien puestas, hablando con los comerciantes, y vimos el cambio de Insurgentes, porque una vez que terminamos de remodelar, todos los comercios también empezaron a cambiar su imagen y a mejorarla, ponerla mucho más bonita, porque también pusimos muchas plantas. Gocé mucho esa tarea. Pero en contraste, pues nos tocó el temblor de 85. Y yo salí de mi casa, la casa de ustedes, que entonces vivía en un edificio en el 9º piso, pues muy asustada. Y por fortuna había pedido radio para poner en la delegación. Y el señor Aguirre, el jefe de gobierno, me había dicho: ay, tú eres delegación central, ¿para qué quieres radio? Y le expliqué que quería dividir la delegación, poner responsables por sector. Y eso me ayudó mucho, porque ya cuando iba yo de mi casa a la delegación, pues que tenía teléfono en el coche, ya iba yo enterándome de todos los edificios desplomados que había en la delegación, y que sin duda había mucha gente que había fallecido y también mucha gente viva a la que teníamos que rescatar. Desde el coche hablé con ICA. Por supuesto, los de ICA ya estaban muy atentos a lo que estaba sucediendo. Y ICA está dentro de la delegación, del perímetro de la delegación. Luego me mandaron los edificios desplomados, y de irles quitando todas las partes superiores, ir sacando a la gente. Son plumas, lo que no sé. Y también hablé con un compañero que había sido diputado en la misma legislatura y que era el gobernador de Morelos, para que me mandara pipas con agua, porque necesitábamos mucho, pues, tener el agua para repartirle en caso de que se hubieran dañado las tuberías. Fue muy importante el poder sacar a todos los que habían fallecido. Fueron 187. Es entonces lo que ahora es Liverpool, en el Parque Delta. El Parque Delta todavía era un parque de béisbol y lo usamos para ahí instalar todos los cadáveres y que se fueran, pues, identificando y poderles dar una despedida por sus familiares, que los familiares, muchos estaban realmente desesperados. También en esos días que tembló jueves 7:20, volví a temblar viernes en la tarde, tuve muchos sustos, porque, por ejemplo, el viernes en la tarde me dijeron que ya se te cayó el 20 de noviembre. Me hablaron de nivel central. ¡Ay! Entonces, con un susto, salí volando de la delegación, y cuando llegué al 20 de noviembre, pues sí, se había dañado, pero
todos los enfermos seguían en sus habitaciones, estaba el director general esperándome. Me acuerdo que nos dimos un abrazo, pues agradeciéndole a Dios de que seguía en pie, y luego, luego se reforzó ese edificio. También muchas historias que si en aquel entonces hubiera hecho mis apuntes, después hubiera podido escribir un libro muy interesante. Por ejemplo, una señora que había salido de la ciudad y que cuando supo del temblor, pues regresó rápidamente a México y nos decía, por favor, apúrense, porque en el primer piso de este edificio estaba durmiendo mi marido. Y pues, claro, todos nos apurábamos en todos los edificios colapsados. Y cuando llegamos al primer piso donde estaba el marido, estaba durmiendo con otra señora. Y la señora dijo, ay, si no estuviera muerto, yo lo mataba. Bueno, y como esas tuvimos la de un niño, hijo de unos porteros, que los porteros salieron a lavar carros y la señora a comprar tortillas y se desplomó el edificio y el niño quedó en el sótano. Tardamos varios días en llegar al sótano, pero por fortuna el niño tenía teléfono, el teléfono de los porteros, y con ese lo mantuvimos de que ya vamos a llegar, ya vas a comer, vas a comer una torta deliciosa al ratito. Y pudimos tenerlo vivo a ese niño. Y como esos varias anécdotas que ahora son anécdotas, pero en aquel entonces eran episodios muy dramáticos. También pude conocer en esa oportunidad a vecinos que se quedaron ayudando ahí hasta que vieron que ya todo estaba levantado. El presidente Miguel de la Madrid no había salido porque había sobrevolado la ciudad jueves y viernes y estaba esperando pues hacer un operativo. Y por fortuna, una de las vecinas de la delegación era su hermana, su única hermana, Alicia de la Madrid. Y yo le hablé a Licha, a la que le tenía un gran cariño y mucho respeto, y le dije, Licha, por favor, el domingo ve conmigo de gira a todos los lugares colapsados para que des el pésame de parte del señor presidente. Y así lo hicimos, y cuando regresamos a la delegación, Licha había visto ya, vio el deportivo de la delegación, obviamente tapado y todo, convertido ya en camitas, en un albergue con pues cerca de 1,000 camitas, todas iguales, que me ayudó Doctor Dimundo, y todas las cobijitas de cuadritos. Así somos las mujeres, que en los momentos más difíciles vemos que todo esté lo más bonito posible. Y ahí fue donde salió el señor presidente el lunes, en ese albergue, con toda la prensa extranjera, toda la prensa mexicana, a decir que pues estábamos dando una gran atención a todos los damnificados. A los 10 días, todos los edificios colapsados en esos terrenos estaban limpios, estaban con su bardita, tu delegación Benito Juárez te apoya y florecitas. A mí me azora que pues hayamos tardado tanto la ciudad con los últimos terremotos, que siguen las obras, porque pues sí, a los 10 días ya teníamos todo listo. También tuve mucho contacto con las exoservidoras e insurgentes para que no salieran temprano, salieran tardes y salieran pues dentro de lo posible correctamente vestidas. Estuve a punto de ponerles guardería
porque me identifiqué mucho con los problemas de ellas como madres de familia. La mayor parte se fueron ya a Tlalpan desde aquel entonces. Yo trabajaba tiempo completo, empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a la 1 de la mañana. Fue un tiempo de un gran trabajo y muchas satisfacciones. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Kenna Moreno, por esta valiosa experiencia. Justo en este espacio convergen usted y la senadora Xóchitl, que son mujeres que tuvieron que hacer frente a una ciudad terremoteada, ¿no? Y que tuvieron que sacrificar vida privada, personal, por responder a la ciudadanía. Agradecemos de corazón su valiosa experiencia. Y ahora escucharemos a la doctora Ruth Zabaleta Salgado, quien es licenciada en Sociología Política por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y el doctorado en Derecho por el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Fue jefa delegacional en Venustiano Carranza, además de asesora de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales, coordinadora de la Mesa contra Violencia Política hacia las Mujeres, directora general de Participación Ciudadana y de Prevención de la Violencia y de la Delincuencia en la Secretaría de Gobernación, diputada federal en 2 legislaturas, coordinadora de Institucionalización de la Perspectiva del Género del Poder Tribunal de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y diputada local por el 31 Distrito de Iztapalapa. Es catedrática de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, integrante del claustro de doctores de la misma facultad, así como del Consejo Político de Banamex y el Colegio de Profesores Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia, ACE. Por favor, doctora Ruth Zabaleta. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Se escucha bien. Ok, antes que nada quiero agradecer a Gabriela Williams Salazar, una consejera que se ha preocupado y ocupado durante todo el periodo que ha estado al frente de ese cargo, de impulsar a las mujeres, de invitarnos no solamente a eventos de igualdad de género, sino de análisis político, de cuestiones de ciudadanía. Yo he tenido el honor de participar en sus mesas y pues me da mucho gusto que ella está invitándonos a este conversatorio, como lo han dicho las compañeras. A usted, doctora Georgina Cárdenas, le felicito por este libro. Sé que es muy complicado hacer un libro por experiencia propia de este tipo. Le agradezco muchísimo la oportunidad de haber participado. Les mando un saludo. Yo no las veo, no sé por qué, no sé usar esta aplicación, nada más me veo yo. Pero saludo a Sochi, sí la vi cuando habló. Ya sabe que la quiero mucho, a Kena le reconozco toda su trayectoria, pero ahorita voy a hablar también porque con ella he trabajado cuestiones en la delegación Venustiano Carranza, a la querida Nora, felicitarla por su cargo al frente del PRD, Nora, ojalá y que te vaya bien y pues ya sabes, te apreciamos mucho las mujeres, te reconocemos y te admiramos. Y, por supuesto, me da mucho gusto compartir la mesa con Margarita Elena Tapia. También haya tenido la experiencia de ser jefa delegacional y con quien he compartido en algunos momentos pues responsabilidades mutuas. No sé quiénes más se hayan presentado, pero por el momento pues agradezco haber participado en esta mesa porque me siento muy, muy contenta, muy feliz de compartirla. Un saludo a todos los que nos están observando. Voy a comenzar diciéndoles que pues yo llegué a la delegación Venustiano Carranza después de muchos años de trabajar con la gente. O sea, yo comencé a los 18 años y estaba escuchando a Kenna Moreno y comencé precisamente porque fui damnificada de los sismos. Entonces me fui a vivir a las casitas por allá por el Arenal. Ahí estuve viviendo muchos años con la gente y pues antes de llegar a esa colonia yo traía ideales ya muy arraigados en mi mente, porque yo estaba estudiando sociología, me especialicé en sociología política, y ustedes saben que quien
es sociólogo, es revolucionario desde que entra el primer día. Lo sabe muy bien Georgina, porque también estudió eso. Y bueno, pero aparte yo vengo de Guerrero y mi padre pues me había pues inculcado que tenía que estudiar para ayudar a la gente pobre y para regresar a Guerrero. Todavía no regreso, pero espero regresar para hacer algo. Entonces yo comencé a trabajar después de los sismos del 85 con la gente de las casitas y comencé siendo representante de mi cuadra, de mi pedacito. Luego ya logré ser presidenta de colonia, de esa colonia tan pobre, de 1.247 familias. Y posteriormente, después de algunos años de lucha y lucha interna en el PRD, porque ahí sí se pelea en serio la cuestión de las representaciones internas, en su momento no había las cuotas de género para poder garantizar el 50% de las mujeres, ahorita voy a platicar un poco de eso, pero finalmente fui diputada local en Iztapalapa porque en esa lucha interna terminé siendo expulsada de Venustiano Carranza durante 3 años, en donde fue otra compañera que está invitada, ojalá que esté aquí, Guadalupe Morales, fue jefa delegacional antes que yo, bueno, delegada antes que yo, y yo regreso a Venustiano Carranza ya con una experiencia siendo diputada local y habiendo trabajado muy fundamentalmente, esto lo quiero decir, con un equipo político. No se puede ser buen gobernante si no se tiene equipo político. Yo tenía, pertenecía a un equipo encabezado por René Arce, en Iztapalapa, él fue gobernante antes que yo en Venustiano Carranza, y con él se discutieron diferentes proyectos para gobernar las delegaciones. En este caso, nosotros impulsamos un proyecto de prevención del delito que venía pues, ejerciéndose en otro país, en Italia, en Palermo en especial, que se denomina aquí o se conoce aquí como la teoría de la carreta, en donde por una parte tiene que haber acciones punitivas para atacar la delincuencia, pero por otro lado, lo más importante es la parte preventiva. Entonces, la experiencia ya la traíamos aplicada en Iztapalapa, la mejoramos en Venustiano Carranza, me parece. Nos ayudaron algunos amigos a conseguir un plan de desarrollo urbano con la Universidad Iberoamericana, que era la que tenía la experiencia de este proyecto. Y se aplicó en Venustiano Carranza y se logró disminuir, pasar del segundo lugar de más delitos hasta el treceavo lugar. En ese momento tuve el reconocimiento, todavía me quería bien López Obrador, tuve el reconocimiento de él como jefe de gobierno por ser aparentemente pues, la mejor delegación en términos de resultados y se nos felicitó públicamente. Ahí están todo lo que puedan encontrar en Google, ahí lo van a encontrar, que nos felicitaron y nos dieron el reconocimiento por haber logrado esto, pero quiero explicar en qué consistió este plan. Por eso voy a hablar de Kena Moreno. Nosotros, primero que nada, hicimos una reestructuración de toda la delegación. Cuando llegamos, cambiamos todos los cargos y en eso nos apoyó en su momento López Obrador también para aceptarnos, porque recuerden que antes dependía mucho de la jefatura de gobierno lo que hiciéramos en las jefaturas delegacionales. Entonces, nosotros siempre tuvimos acuerdos con el gobierno federal y el gobierno estatal. O sea, no trabajamos solos, siempre trabajamos en conjunto. Primero. Segundo, creamos una dirección de planeación. Esta dirección de planeación daba cuenta de todos los indicadores, de todas las encuestas estadísticas que se daban en diferentes ámbitos del ejercicio público. La inseguridad, la cuestión de comercio ambulante, pues desarrollo social. Entonces, en todos esos aspectos se tenía un control total, se hizo un plan de gobierno de 3 años y se logró disminuir esta violencia y delincuencia en la delegación porque participaron todos los sectores de la delegación Venustiano Carranza. Sector empresarial, muy importantísimo, se tuvo acuerdo con ellos. El sector religioso, todos los sectores religiosos que estaban en Venustiano Carranza participaban en conjunto con nosotros, pero sobre todo el sector magisterial, el sector educativo. Todo el sector educativo, principalmente escuelas técnicas, todavía siguen desarrollando los proyectos que nosotros impulsamos. Y pues muy importante decir que el jefe delegacional que está en este momento, pues perteneció en su momento, yo pertenecí en ese equipo, y todos los que han pasado de jefes delegacionales desde que yo fui jefa delegacional, pertenecíamos a este mismo equipo y traíamos una formación de una escuela de planeación. Segundo punto fundamental, tener un equipo que ejecute las acciones en la delegación.
sea, uno es el equipo político que viene desde el partido, y aquí reconozco al PRD, porque el PRD fue el partido en donde yo milité 20 años y tuve la oportunidad de desarrollarme como política. Si no el PRD, yo no hubiera logrado tener estos cargos. Entonces, esto, del equipo ya técnico, el equipo que ejecuta acciones en cada una de las áreas de la delegación es fundamental. Y en ese aspecto les quiero decir que nosotros teníamos el 60% de mujeres al frente de este equipo. 60% de las directoras eran mujeres. ¿Por qué? Porque era fundamental hacer visible la capacidad, el trabajo de las mujeres, porque desde que comencé en la organización social, que era Amanecer del Arenal, por allá en las casitas, el 80% de las que iban conmigo a las manifestaciones, de las que iban a luchar por tener una vivienda digna, eran mujeres. Bueno, tercer punto fundamental es el ideal que uno tiene para cumplirle a los ciudadanos. O sea, a mí me parece fundamental que no se piense que el objetivo final es tener un cargo, sino el objetivo final es transformar la sociedad, es lograr que la gente tenga mejor vida, tenga mejor desarrollo en todas las esferas de su vida, de lo que en ese momento le toca desarrollarse como sociedad. Y en este aspecto me parece fundamental que se reconozca precisamente que los ciudadanos son el objetivo final. O sea, ¿cómo transformamos la vida de los ciudadanos? ¿Qué queremos? ¿Queremos que haya menos pobreza, que haya menos desigualdad social, que haya menos violencia, que no ataquen a las mujeres, que no haya violencia contra las mujeres, que haya igualdad de género? Y todos estos puntos se integraron en este plan de acción de trabajo, en la prevención del delito y en la prevención de la violencia, y se trabajó con diferentes sectores que ya tenían experiencia. En este caso, voy a mencionar a Kena Moreno, porque con ella trabajamos los centros de integración juvenil para la prevención de las adicciones. Entonces, todos los sectores, o sea, por un lado la planeación, por otro lado el equipo interno, y por el otro lado, todos los sectores que tenían conocimiento y nos apoyaron. Por ejemplo, ven ustedes los puentes que están elevados, que llegan ahora al aeropuerto muy rápido, porque antes el tránsito para llegar al aeropuerto era muy complicado. Pues eso me tocó a mí negociarlo, pactarlo, acordarlo con el anterior director, Ernesto Velasco, el director del aeropuerto, un hombre sumamente humano, una persona que dirige grupos de niños Down. O sea, él los apoya, les busca recursos, los impulsa, y él nos ayudó para que se realizaran obras precisamente para que pues toda la delegación fuera beneficiada con el desarrollo que se estaba haciendo alrededor del aeropuerto. Otras de las acciones que se realizaron fueron acciones para que la gente tuviera agua. ¿Cómo se hace esto? Porque pues ¿de dónde generas más agua? Recuerdo una anécdota, me voy a tomar 2 minutos para contarla. Un día los compañeros que gobernaban a nivel federal me hicieron el favor de cerrarme las válvulas para obligar a la gente a que se protestaran contra mí, a que se manifestaran contra mí. Le cerraron las válvulas del agua y nunca supimos cómo abrirlas. Entonces estuvimos 15 días sin agua. La gente desesperada, un día se manifestaron en Zaragoza. Todos los directores que trabajaban conmigo intentaron pues disuadirlos, que se retiraran. Llevaban 6 horas parado el tránsito porque no se quería quitar la gente. Y entonces yo logré pactar con la secretaria, con la directora de administrativo, que consiguiera 20 pipas de agua. Entonces el plan era que yo iba a llegar con la gente, íbamos a revisar las válvulas, no íbamos a resolver en ese momento, pero les íbamos a dar 20 pipas de agua. Estaba en medio de la manifestación de toda la gente y veo las pipas de agua que empiezan a pasar enfrente de mí a toda velocidad. Entonces yo dije, bueno, ¿pero por qué? ¿A dónde van? ¿Por qué se van? Y entonces le hablé a la directora, le dije, oye, se están yendo las pipas. Y me dijo, no se van a parar porque dicen que la gente los va a secuestrar. Le dije, ¿yo qué hago? Y me dijo, pues no hay manera de que se regresen, ya se van. Y entonces la gente me seguía agrediendo, empezaron a agredirme. Y un tipo que era así como el que más pues alteraba el orden ahí, empezó a decir, pues, si no nos das agua aquí, te va a llevar no sé qué, ¿no? Y entonces me empezó a agredir y le dije, bueno, ¿tú y cuántos más? Y entonces ya me di la vuelta y empecé a caminar rápido. Y caminé rápido y empecé a correr porque ya no había manera de resolver.
ese conflicto en ese momento, pero pues yo todos los días, siempre toda mi vida he corrido 5 kilómetros en las mañanas, y claro, ¿quién me iba a ganar después de que todos me iban correteando porque no había agua? Finalmente logré pactar con el gobierno central que hubiera pues posibilidades de brindar el servicio del agua por medio de pozos que estaban abiertos, pero que no le daban el servicio a Venustiano Carranza, y a partir de ese momento pues se logró tener una dotación mayor de agua. Otra cuestión que me dolió que dijera Xochitl, que ya nos habían quitado el primer lugar de la cuestión deportiva. Ya, Xochitl, ya ni la haces. Bueno, éramos el 13º lugar en deporte, y entonces era uno de nuestros objetivos tener el primer lugar, y ya cuando salí de la delegación teníamos el primer lugar en deporte. Le dimos apoyos extraordinarios. El primer año rescatamos todas las escuelas públicas, les pusimos tinacos nuevos, les pusimos agua potable, arreglamos los baños. El segundo año arreglamos todos los deportivos. Hay 9 deportivos importantes en Venustiano Carranza, pero 7 de ellos tienen albercas. Todas las albercas las dejamos funcionando. Y bueno, pues la gente de tercera edad y los niños pueden ir a hacer deporte para la prevención del delito en estos lugares, ¿verdad? Que antes ahí consumían drogas, se rescataron, y eso es lo que se logró hacer. Y el tercer año, pues era fundamental quedar bien con los ciudadanos, ¿verdad? Decirles que habíamos hecho un trabajo extraordinario, pues arreglamos todos los parques públicos, y a partir de entonces pues hubo un cambio de imagen, y claro que la gente veía que habíamos dado buenos resultados, y por eso el equipo político, pues que con el que yo inicié, que le deseo que le siga yendo bien, pues sigan gobernando. Entonces, pues no sé si tenga algo más que decir, simplemente quisiera darle un mensaje a las jóvenes que quieran trabajar, deben de trabajar, no por ver qué cargo van a lograr, ese va a venir solo cuando demuestren a los ciudadanos que pueden transformar su vida. ¿Cómo? Luchando para seguir haciendo, pues, la construcción de leyes, los cambios en la Constitución. Eso es lo que hemos logrado nosotros desde el Poder Legislativo. Hemos cambiado la Constitución para que se nos reconozca la igualdad de género, pero también hemos creado leyes. A partir del año 2000 se han creado prácticamente 10 leyes nuevas que nos garantizan tener la base jurídica para defendernos de caminar hacia una igualdad de género, pero para defendernos de la violencia de género. No estaría ahorita este problema tan extendido si no nos hubiéramos convertido nosotras las mujeres en actores reales de disputa de poder en esta ciudad. Que a nadie le sorprenda que crezca la violencia de género política en esta campaña que viene, en esta elección del 2021, porque hoy estamos disputando el poder político. El poder político es el poder hegemónico ante el poder económico y el poder ideológico, pero solamente el poder político puede transformar la vida de los ciudadanos. Y yo les digo, sigan luchando por el poder político y sigamos transformando esta hermosa ciudad y toda nuestra república. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por todas tus apreciaciones, en donde lo más importante que tú mencionas es esa capacidad de transformar. Tu liderazgo desde comunidad hasta otras esferas ha hecho que la vida de otras personas haya sido transformada. Muchas gracias. Ahora bien, le toca el turno a la doctora Elena Tapia Fonge, quien fue electa jefa delegacional de Iztacalco en el año 2000. Ella también fue diputada en la legislatura de 2012 a 2015 por el PRD, en la que formó parte de las comisiones de Derechos Humanos, Justicia, del Trabajo y de Feminicidios. Feminista, desde fines de los años 70, ha participado en numerosos eventos, destacando la 4ª Conferencia Mundial de las Mujeres en 1995, en Beijing, China. Ha publicado decenas de artículos con temas de género, ciudadanía, trabajo, educación, políticas públicas y violencia de género. Es socióloga también por la UNAM y doctora en ciencias sociales por la Universidad de Sonora. Actualmente es profesora e investigadora de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional. Muchísimas gracias, doctora, por favor. Muchísimas gracias y buenas tardes a todas. Y a quienes nos acompañan a través de redes sociales.
quiero empezar resaltando la importancia de esta obra, cuya coordinación estuvo a cargo de la asesora del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Gabriela Williams, y también la participación de la doctora Georgina Cárdenas, quien es una pues, destacada académica e investigadora que se ha especializado en estos temas de la participación política de las mujeres en cargos de representación política. Agradezco que me hayan incluido, desde luego agradezco el esfuerzo, porque considero que uno de los temas pendientes que existe en México es justamente la mayor participación de las mujeres en cargos locales, en municipios y también en nuestra ciudad, una mayor presencia al frente de las delegaciones. Reconozco y me da mucho gusto compartir esta mesa con Kena Moreno, con Nora Arias, con Xochitl Gálvez y desde luego con Ruth Zabaleta, que con Nora y con Ruth pues, me ha tocado compartir un poco más por nuestras coincidencias del lado de la izquierda y del feminismo, pero pues las conozco a todas, conozco su trayectoria importante. Y quisiera yo pues aprovechar el tiempo, que no es mucho, ¿verdad?, para empezar a decir que mi llegada a la jefatura delegacional pues fue cargada de esta identidad feminista y de esta identidad de izquierda. Y este interés por, como decía Ruth, contribuir al bienestar de las ciudadanas y los ciudadanos, que finalmente ese es el objetivo de participar en el gobierno local o en política para nosotras las mujeres. Comparto con Nora la reflexión que hacía acerca de pues el doble o triple que tenemos que demostrar que sabemos, que podemos, que entendemos y que lo vamos a hacer bien. Lo cual significa destinar una gran cantidad de horas para el ejercicio del gobierno. Y siempre habrá problemas que atender, como creo que mencionaba Xochitl. Yo invito a todos quienes nos escuchan a que lean la obra. Realmente las experiencias, lo que podemos compartir aquí hoy con ustedes es una mínima parte de lo que nos tocó hacer en relación pues, a todo lo que significa administrar y gobernar una delegación. Desde luego está disponible y yo creo que ahí se puede conocer mucho más. Y yo quisiera aprovechar estos minutos para resaltar alguna de las acciones que yo promoví y que tienen que ver con, en primer lugar, la paridad de género. En el año 2000 yo hice hasta lo imposible por tener una representación paritaria en el equipo de gobierno. Logré reunir a 75 mujeres y 99 hombres en los cargos de coordinación, no solamente en las coordinaciones generales, como se llamaban entonces, sino también en todos los niveles de gobierno. Teníamos retos muy fuertes. Iztacalco es una delegación con una alta densidad poblacional, alrededor de 500,000 de habitantes, con problemas muy severos de inseguridad, problemas sociales también graves. En ese entonces, Iztacalco era la delegación con mayor porcentaje de embarazo adolescente. Tenía también un porcentaje muy alto de jefatura femenina de hogar. Una convivencia conflictiva producto, en parte, de muchas unidades habitacionales en muy poco espacio, es decir, mucha población en muy, muy poco espacio. Los problemas, desde luego, de desempleo. Y el reto era enorme, pues, para mantener la delegación alumbrada, limpia, con el sector industrial instalado en el territorio,
que ofreciera oportunidades a los habitantes y además con una decisión en ese momento de trasladar la administración de la deportiva, que por cierto la ciudad deportiva ocupa casi la sexta parte del territorio de la delegación. La administración de esa deportiva pasó del gobierno central de la ciudad a la delegación y hubo que hacer milagros para administrar con muy pocos recursos unas instalaciones deportivas que pues con el paso del tiempo se habían deteriorado y la verdad no había dinero para hacerlo. Entonces, digamos, esa era más o menos la situación a la que nos enfrentábamos. También había muchísima problemática social y había un compromiso de mi parte de promover una cultura institucional de género en la administración local. Yo creo que a raíz de la plataforma de Beijing y a raíz de un conjunto de convenios internacionales que el gobierno mexicano ha firmado y se ha comprometido, cada día más es urgente tener esta cultura institucional de género en la administración pública en todos los niveles de gobierno. Sin embargo, creo que a la fecha no lo hemos logrado aún. Hacer esto en el año 2000, estamos hablando ya de 20 años, pues obviamente encontramos resistencias, pero también mucha disposición y tratar de entender por qué desde todas las áreas de gobierno era necesario tener, así fuera la dirección de obras, era necesario tener sensibilidad para escuchar las problemáticas de las mujeres, los servicios urbanos para entender por qué la vigilancia y la seguridad, porque era importante tener parques, espacios públicos para que las niñas, los niños pudieran ir a pasear, pero además para que hubiera seguridad y no hubiera acoso, no hubiera agresión a las niñas y a las mujeres. A través de esta política de transversalización de género, de crear una cultura institucional desde la perspectiva de género, se hicieron numerosos talleres de capacitación, cursos de capacitación, y se logró sostener de manera permanente. Estas acciones nos llevaron a tener un reconocimiento internacional de instituciones de la ONU que están permanentemente vigilando o observando si en los gobiernos locales se aplica esta política de género. Y al impulsar acciones afirmativas de participación de las mujeres, se nos hizo este reconocimiento de UNIFEM y el Programa de Gestión Urbana de las Naciones Unidas. En alianza con organizaciones no gubernamentales, pudimos echar a andar programas específicos, por ejemplo, de seguimiento y atención de la salud de las mujeres, que creo que es un punto con el que también coincido con Nora. Muy importante poner un granito de arena para estos aspectos que son de urgente necesidad. Y entonces había en ese momento una unidad móvil, hoy hay muchas, lo cual celebro, una unidad móvil que daba atención a las mujeres con los exámenes de Papanicolaou, con mastografías y demás. Pero también llevamos otras acciones a cada una de las colonias y unidades habitacionales. El centro de atención, los centros de atención a las mujeres, hubo un compromiso muy fuerte, específicamente en la delegación, para apoyar con recursos, para brindarles las posibilidades de también desarrollar estas acciones que lo que buscan es combatir la desigualdad de género. Yo quiero decir que en nuestra Ciudad de México, que ha vivido pues muchos cambios positivos, que ha tenido la posibilidad de contar con legisladoras que han promovido las leyes que Ruth Zabaleta mencionaba, hacen que nuestra ciudad sea un ejemplo a seguir, hacen a nuestra ciudad una ciudad de vanguardia.
hacen a nuestra ciudad una ciudad que pone el dedo en los temas que son escabrosos de debate polémicos, como el respeto a la diversidad sexual, como las leyes para despenalizar el aborto y para permitir el goce de los derechos sexuales y reproductivos. Nuestra ciudad ha tenido que transitar durante muchos años para ir logrando una mejor condición jurídica, y por eso el próximo trabajo que creo que tal vez el Instituto Electoral deberá hacer será registrar el paso de las alcaldesas, ¿no? O sea, esta nueva situación que vivimos. Y espero que sea un ejemplo para el resto de institutos electorales en el sentido de registrar la historia de las mujeres. Yo, me quedan 3 minutos. Yo en estos 3 minutos quisiera decir que necesitamos fortalecer o promover más la formación de liderazgos femeninos. Es verdad lo que dice Ruth, cada vez vamos más mujeres, pero todavía no somos ni suficientes ni hemos llegado a tener una representación significativa en los gobiernos municipales. No es el momento y no hay tiempo, pero hemos tenido mujeres que han llegado a presidentas municipales y las asesinan, o no les permiten llegar, no les permiten llegar, y finalmente la paridad o la cuota se cumple de manera inadecuada, ¿no? O se siguen cometiendo errores o se siguen cometiendo fraudes en ese sentido. Entonces sí tenemos que comprometernos a una promoción de liderazgos y en especial en la franja de mujeres jóvenes. Yo quisiera con esto también resaltar la falta o la impunidad o la falta de impartición de justicia y los problemas que se mantienen en términos de violencia de género y feminicidios que abruman a la Ciudad de México y a todas las entidades del país y que están generando un malestar expresado recientemente en la gran movilización del 8 de marzo, en donde las jóvenes nos están diciendo no solamente no tenemos suficientes oportunidades, sino que estamos viviendo una violencia que ya no podemos aguantar. Eso nos está haciendo un llamado en relación a las fallas que tenemos en la administración pública a todos los niveles. Y la reingeniería de la que hablaba Xochitl creo que es una tarea enorme, pero no solamente en aspectos puntuales, sino en todo. Es decir, todo es importante, pero también una reingeniería en la administración pública que realmente cumpla, porque no nos basta ya con tener leyes y políticas públicas cuando los resultados siguen siendo ineficientes. Y lo dijeron las jóvenes y lo siguen diciendo y siguen tomando la Comisión de Derechos Humanos, ahora tomaron la Comisión de Derechos Humanos, porque no estamos siendo capaces de resolver los problemas que la gente siente. Entonces, yo estoy muy contenta de haber sido jefe delegacional, estoy muy contenta de haber aportado desde la creación de una subdirección de género, que creo que fue la primera que se creó en una delegación en la Ciudad de México, pero también creo que estos foros hay que aprovecharlos para decir lo que nos falta por hacer, y nos falta mucho por hacer. Y ninguna institución del Estado mexicano está hoy cabalmente respondiendo a esas necesidades. Bueno, nuevamente felicidades y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Elena. Le agradecemos por esta intervención tan importante, sobre todo porque efectivamente su gobierno ha sido pionero. Esto lo ha documentado, bueno, desde mis maestras, la maestra Alejandra Mazzolo y Dalia Barrera, ya documentaban su ejercicio pionero y feminista al frente de un gobierno. Ahora continuaremos con una sección de conclusiones para, posterior a ella, continuar con algunas preguntas y respuestas que el público tiene para ustedes. En principio, yo más que nada rescataré solo algunos elementos respecto a lo que aquí se ha vertido.
señalar la importancia de sus gestiones, la promoción de la autonomía económica de las mujeres, la creación de clínicas, de farmacias, la cercanía que ustedes han tenido con la ciudadanía, la visión integral, la innovación que las ha caracterizado, cómo sus proyectos muchas veces han sido parteaguas, pero también, ¿por qué no mirar los horarios extremos que se manejan en este tipo de gobierno? Es decir, donde son de 20 horas, en donde no hay días de descanso, y que ustedes allí están empeñando y haciendo lo mejor para la ciudadanía. Es decir, ustedes han ayudado a que esto se transforme. También resaltar, por supuesto que invitar a la gente a que revise este libro, tenemos una serie de testimonios, pero especialmente digo de forma con la mano en el corazón, que extraño a Virginia Jaramillo, que compartió su experiencia conmigo y que ya no pudo ver publicada este libro, y también mi corazón para Angélica Luna Parra, que también compartió con nosotras sus testimonios. Son mujeres muy valiosas que tienen unos aportes que podrán encontrar en este libro. También podrán leer, por supuesto, a Kenna Moreno, Alicia Irina del Castillo Negrete, María Elena Martínez Carranza, María Esperanza Gómez Montt, Guadalupe Rivera Marín, Diana Bernal Ladrón de Guevara, Gloria Brasdefer, Margarita Saldaña, Dolores Padierna, Margarita Elena Tapia, María Guadalupe Morales Rubio, Virginia Jaramillo, Fátima Mena, Ruth Zabaleta, Rocío Barrera, Clara Marina Brugada, Nora del Carmen Arias, Berta Xochitl, en fin, insisto, 19 de 53, pues muchas lamentablemente ya no están aquí con nosotras. Y bueno, ahora continuaremos con... Ah, y bueno, también señalar ahora que se mencionaba lo de la paridad, ¿no? Si bien ahora tenemos paridad, llama la atención que cuando teníamos delegadas había más. Por ejemplo, en el gobierno de Miguel de la Madrid había 5 mujeres al frente, o con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano había 7 mujeres. Entonces, bueno, ahí tenemos estas situaciones pendientes. Cedo el uso de la voz a la maravillosa consejera Gabriela Williams, porque además ahora que no esté acá nos dejará un gran vacío en este espacio, porque ha sido una mujer muy comprometida, para que haga sus conclusiones. Por favor, consejera y amiga. Muchísimas gracias por... Muchísimas gracias por tus palabras, doctora, igualmente a todas nuestras ponentes que nos compartieron sus testimonios, porque como ellas mismas lo narran a partir de sus experiencias, el hecho de gobernar una delegación política, bueno, hay que comparar que muchas de estas delegaciones tenían el listado nominal de algún país de Latinoamérica o inclusive un país en Europa. Quiero comentarles que también el profesionalismo con el que ejercieron estos cargos fue realmente algo que se tiene que ver y que se tiene que analizar. Casi todas de ellas hablan acerca de tener equipos técnicos profesionales. Eso quiere decir que es una tecnificación, un profesionalismo del hacer político. No solamente es ir y dar a conocer a la ciudadanía una propuesta política, sino que es profesionalizarse, allegarse de los mejores elementos, de las mejores personas que puedan ayudar a hacer una política pública que verdaderamente esté transformando las vidas de las personas. Y en este sentido quiero reconocer muchísimo todo ese trabajo que ustedes hicieron, las políticas públicas que ustedes implementaron, que fueron con perspectiva de género, que muchas veces lo hemos visto y hemos escuchado. No necesariamente debes de ser mujer para tener ese ánimo de poder trabajar hacia las mismas mujeres o, en todo caso, ver por nuestro género. Y que en realidad ustedes lo hicieron. Son mujeres de acción, mujeres que tuvieron la posibilidad de dejar esa huella hoy en la Ciudad de México, y que muchos de estos programas siguen siendo vigentes hoy en día con las nuevas alcaldesas, los nuevos alcaldes, y que verdaderamente es necesario que todo lo que ustedes han aportado se pueda retomar en algún momento, o que en todo caso se esté continuando. De verdad que nuestro mayor reconocimiento a ustedes y a todas las mujeres que también nos compartieron estos testimonios. En realidad, ahora hay una pregunta que están haciendo en el chat por vía de YouTube, pero también en otras redes sociales, y es que como delegada ustedes enfrentaron varios retos.
Pero ahora, como mujeres en otros ámbitos de la política o de la vida privada, quieren saber las personas que nos están siguiendo en redes sociales si es que siguen ustedes enfrentando algunos retos por el hecho de ser mujeres. Quisiera dar el uso de la voz, dependiendo, no sé si alguien ya tenga pensada esta respuesta, o vamos en orden como fuimos en la presentación. Entonces, en todo caso, maestra Nora, por favor. Por supuesto, que hemos presentado en cada una de las etapas que ya platicamos y comentaba aquí con las ponentes, que tiempo nos falta para estar explicándoles y comentándoles todo lo que ha pasado durante estos años. Por supuesto, todavía existe y hay tema de misoginia, ¿eh? O sea, no hemos podido todavía erradicar este tema y yo creo que nosotras, estamos viendo y las mujeres que nos están escuchando, pero también hay hombres efectivamente que apoyan a las mujeres. Yo creo que hay que seguir luchando para este tema, ¿no? Porque la política siempre se comenta que es cuestión del género masculino, ¿no? Entonces, ya lo platicábamos, que hay que seguir adelante, hay que salir adelante, hay que abrir los caminos para las siguientes generaciones, hay que ser contundentes, ¿no?, en los trabajos de las mujeres. Este libro que ustedes hacen es fundamental para que vean todo lo que se puede hacer como mujeres, pero sobre todo esta complicidad de mujeres y decir, vamos a apoyarnos unas a las otras. Yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo a enfrentar lo que sigue. Por supuesto que cuando eres diputada también enfrentas temas de cuestiones de misoginia. En nuestro partido también, ¿no?, que hemos tratado de estar erradicando, y por supuesto lo vuelvo a comentar, pues tienes que demostrar por qué estás ahí, ¿no?, y para qué estás ahí. Entonces, tenemos todavía una ruta que seguir, una ruta en donde tenemos que seguir adelante, abriendo, insisto, estos caminos, estas brechas, para ser contundentes y que más mujeres sigan gobernando, que más mujeres sigan legislando, que más mujeres se sigan liderando partidos. Yo creo que esta experiencia que me ha dado ya de legislar, de gobernar y ahora estar al frente de mi partido, hace un complemento ya general y de decir, vayamos para adelante. No, yo siempre he dicho, ni un paso atrás en los derechos y libertades que ha construido la Ciudad de México. Eso, cuenten conmigo, yo desde el PRD voy a estar peleando este tipo de derechos, nuestras libertades. Por supuesto que a todas las que están aquí nos ha costado este gran camino y que vamos a seguir trabajando. Y yo desde mi ruta que tengo, no voy a escatimar, ni en trabajo ni en tiempo, pero sobre todo en compromiso, en que nuestra ciudad debe de seguir avanzando, e insisto, ni vamos a dar un paso atrás en nuestros derechos y libertades como mujeres, pero también como ciudadanos. Y en este ámbito de seguir apoyando a mujeres y a hombres talentosos, ¿y por qué los digo talentosos? En el sentido de que sean profesionales en el tema, en la administración pública, algo fundamental, debemos amar a la administración pública. Este amor que al menos yo lo digo, y mi pasión a la administración pública. Alguien decía, oye, es que es mucho tiempo. No es mucho tiempo, son las 24 horas del día, los 365 días. Entonces, quien quiera gobernar y quien esté dispuesto a hacer esto, ahí están las condiciones, los pros, los contras. Pero hay más pros, porque estamos haciendo y ayudando a la gente. Estamos cambiando nuestra Ciudad de México, estamos cambiando nuestro país a un mundo mejor. Eso es el compromiso que debemos de tener todas, en este caso todas y todos. Lo dejaré hasta ahí. Gracias. Bueno, pues este fin de semana yo me vi un documental de una mujer maravillosa, el de la jueza Ruth Bader Ginsburg, y la verdad es que yo súper lloré, lo confieso, porque yo de repente me preocupo un poco que la mujer tienda a victimizarse y a decir hoy que todo es violencia de política de género. Yo creo que sí hay violencia política de género cuando le impiden a una mujer llegar a un lugar por ser mujer. Pero de repente, ay, es que me dijo corrupta. Bueno, pues eso no es violencia política de género. Porque se lo dicen un hombre, se lo dice una mujer, y una campaña política ni para los hombres es fácil, tampoco para las mujeres. O sea, eso sí es algo como que lo que tenemos que
tener muy claro y diferenciar esa línea en donde sabemos que hay machos, sabemos que hay misoginia. Y cuando veo a esta mujer judía, con un hijo, casada, estudiando leyes, enfrentando una corte de 9 hombres, dices, como que no conocía su vida, pero pues este documental realmente es, a mí me dejó varias lecciones. Yo llegué a esta ciudad a estudiar ingeniería cuando las mujeres no estudiaban ingeniería, ¿no? O sea, en la facultad. Entonces tuve que aprender a vivir en un mundo de hombres, tuve que aprender a demostrar que como ingeniera tenía tanto talento como los hombres, cuando ni siquiera te volteaban a ver ni te tomaban en serio en la industria de la construcción. Entonces, en la política, pues yo creo que sí tenemos muchas cosas que aportar. Sí se nota nuestra mano y no es porque lo digamos como algo, las mujeres, no. Sí hay una enorme sensibilidad de temas. Ustedes saben que una de las la primera ley que presenté es la ley de trabajadoras del hogar. O sea, ¿por qué en 70 años no habíamos legislado el tema de trabajadoras del hogar? ¿Por qué tenía que llegar un congreso paritario o la igualdad? O sea, claro que nuestra presencia está poniendo temas en la mesa importantísimos, tanto en el legislativo como a la hora de gobernar. ¿Yo con qué parte me quedaría y diría? Es necesitamos separar la grilla de lo técnico. Por eso tenemos que trabajar tantas horas. Por ejemplo, una de las cosas que yo hice fue levantar 89 mapas georreferenciados de qué tipos de tuberías, de cuántos pulgadas era cada tubería, dónde estaban todos los registros eléctricos. Dónde, o sea, no existía información de la ciudad en mi delegación de manera digital. Entonces, por eso cuando tienes que tener una emergencia, primero vas, abres y luego ves de qué tamaño es el tubo. Y luego vas por el tubo y regresas. Entonces, necesitamos tecnificar esta ciudad para que el trabajo sea menos duro. Y tenemos que tener a los técnicos trabajando, que de preferencia esos técnicos no cambien. Por eso los city managers en diferentes partes del mundo son un éxito. Porque el city manager nunca puede ser alcalde. El mayor se dedica a lo político y el city manager es un cuate técnico que lleva 40 años conociendo el metro, conociendo los bomberos, conociendo el agua, conociendo el drenaje, conociendo. Entonces, esa es mi mayor preocupación. De repente tenemos una cantidad de gente improvisada en puestos técnicos porque es amigo del delegado, porque es amigo del jefe de gobierno, porque es amiga. Entonces, creo que para mí el principal tema para gobernar esta ciudad sería separar esta parte y ojalá en algún momento se animen a hacerlo, no solo en la ciudad, en los municipios. O sea, no puede ser que haya tanta gente improvisada en temas técnicos donde tienen que estar los técnicos y los políticos, los alcaldes, que vayan y corten el listón y vayan y decidan obra pública, estén en la calle, estén con los vecinos. Pero a ver, me toca arreglar escuelas. Bueno, pues que el city manager arregle las escuelas. Quiero cambiar lámparas. Bueno, entonces sí creo que para mí ese es el gran tema de México, el separar la grilla de la técnica. Y como mujer, pues yo, la verdad, lo que he hecho es ignorar los comentarios. Me hace muy feliz estar en Twitter, pero no me mata un lady tal, no me muero por una tuitiza, no me muero por una madriza en redes sociales, porque tengo muy claro qué quiero y cómo lo quiero lograr. Y una cosa muy simple, nunca he sido corrupta ni lo voy a hacer, entonces pues no hay manera que me saquen algo feo en mi vida, porque siempre he creído mucho en la honradez y en el trabajo. Entonces, creo que eso es lo que las mujeres tenemos que privilegiar y dejar que hablen y hablen y hablen e ignorarlos. Maestra Kena, por favor. Por todas ustedes. ¿Sí? ¿Que se oye? Ya. Muy feliz de haber participado con todas ustedes. Y quiero decirles que yo creo que las mujeres delegadas tenemos la cualidad de ver la delegación como una extensión de nuestra casa. Y así como en nuestra casa barremos todos los días, regamos las plantas, vemos que todo esté bonito, ponemos flores. Así somos las mujeres en la delegación. Yo me acuerdo que
que en la delegación, pues todos los viernes teníamos una junta de coordinación para la semana siguiente y siempre estábamos muy atentas de que las quejas de un bache, de una luminaria que faltaba, se atendieran cuando mucho al día siguiente. Si se podía el mismo día, lo hacíamos. Realmente ahora, pues, da pena ver la ciudad porque está muy degradada. Aquí en la delegación Coyoacán, donde tienen su casa, está llena de baches. Está la delegación realmente descuidada. Creo que les ha faltado a los delegados en estos momentos ser más entregados y que amen su trabajo, que lo hagan con verdadera pasión y que vean que es una gran oportunidad para esta ciudad el ser delegados. Y quiero decirles que les voy a compartir un teléfono, porque para mí es muy importante que si saben de algún caso de depresión, de ansiedad, de estrés, se comuniquen con nosotros, con Centros de Integración Juvenil. Tenemos 120 centros en todo el país que cubren absolutamente todos los estados. El año pasado atendimos a más de 10 millones en prevención en las escuelas y en tratamiento, rehabilitación, más de 200 mil. También tenemos un centro de investigaciones fantástico en el que pues se están investigando todas las drogas para adecuar nuestros tratamientos y hacemos una gran coordinación con las universidades del país para la capacitación de los recursos humanos. El teléfono es muy sencillo, 55 y luego 52, 12, 12. Queremos darles esta herramienta porque los centros son realmente maravillosos. En esta ciudad hay 19 centros y estamos para atender a los jóvenes que están usando en estos momentos mucho fentanilo y es una droga realmente que hace mucho daño. Perdón, hice este comercial de centros, pero yo tengo 51 años trabajando en centros. Los fundé el año pasado, pues, el señor presidente hizo el reconocimiento a mis 50 años en el patio central de Palacio con la presencia de él. Y para mí lo que le ha dado sentido a mi vida es trabajar en la delegación y trabajar en los centros de integración juvenil de una manera con una gran emoción, vocación de servicio y sabiendo siempre que la máxima felicidad siempre es en máxima lucidez. Gracias, gracias y besito. Doctora Ruth, por favor. Ya. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, sí, seguimos enfrentando y seguiremos enfrentando misoginia, violencia de género, porque recordemos que esto es una cultura y muchas veces incluso hombres y mujeres, sin tener la intención de ejercer violencia contra otra mujer, lo hacen. Esto es cultural y a veces de fondo, incluso hasta sus bromas, expresiones, no medimos, incluso nosotros mismos a veces contestamos rápido y no medimos que estamos utilizando un lenguaje de desigualdad de género. Esto es, poco a poco se ha ido construyendo, esto es revolucionario en este momento, ver que las jóvenes salgan, porque la máxima expresión de la discriminación y la desigualdad de género es el feminicidio,
Y eso es lo grave de esta sociedad, que somos el segundo país de América Latina que tiene más feminicidios. Estamos dentro de los 14 países más violentos contra las mujeres. Y esto obviamente demuestra que no hemos logrado, a pesar de que hemos aprobado muchas leyes, hemos reformado muchos artículos constitucionales, tenemos un Congreso paritario, no hemos logrado transformar la cultura de los ciudadanos mexicanos para que dejen de violentar a las mujeres. Y ese es el trabajo que tenemos pendiente. Eso es lo que tenemos que seguir construyendo. Tenemos que descubrir qué es lo que falta para evitar que haya violencia contra las mujeres y para lograr que no haya discriminación. Creo que en este contexto, mujeres que se distinguen por llegar a los cargos, hay que pedirles que hagan suyo el discurso de igualdad de género, porque muchas veces incluso esas mujeres que están al frente del Congreso de la Unión ni siquiera saben la lucha, el antecedente que hubo para lograr que hubiera paridad de género. Ellas tienen que impulsar la agenda de la igualdad de género, tienen que hacer suyo este discurso, pero las feministas tenemos la responsabilidad de hablar y convencerlas de que esta teoría respecto a la desigualdad de género solamente la podemos construir juntos con conocimiento y convicción de todos los actores que tienen cargos fundamentales para que sean escuchados por la sociedad. El presidente de la República tiene que asumir un discurso para la igualdad de género, de la no discriminación, principalmente él, que es escuchado por miles, millones de ciudadanos en nuestro país, pero también los gobernadores, también las presidentas municipales, los presidentes hombres y mujeres tienen que hacer suyo este discurso por la igualdad de género si de veras queremos combatir y transformar esta cultura, pues que nos está ocasionando 10, 11 mujeres al día muertas por homicidio doloso o por feminicidio. Pero no hemos visto, por ejemplo, los homicidios culposos, porque mucho de lo que es la violencia contra las mujeres, violencia física, violencia psicológica, desemboca también en que las mujeres tengan otras consecuencias, que las mujeres sufran pues depresión y finalmente se suiciden o tengan otras consecuencias en su salud física. Tenemos que trabajar muy fuerte para ver en dónde está nuestro problema del que tengamos una perfecta estructura jurídica y no hayamos logrado que se disminuya esta violencia contra las mujeres. Así es de que no es momento de bajar la guardia ni de comparecerse uno mismo, decir, ay, es que nos están agrediendo. No. Las políticas, las representantes políticas y quien ejerce poder político tiene que estar consciente de que tiene que construir y cambiar esta sociedad desde el momento en que llega a cualquier parte. O sea, si yo estoy en la UNAM, ahí tengo que incidir para que haya igualdad de género. Si yo estoy en un trabajo privado, en una empresa, ahí tengo que incidir para transformar la cultura hacia la igualdad de género. O sea, creo que este es el momento en que sigamos unidas. A mí me da mucho gusto que hayamos salido el 8 de marzo y que hayamos hecho un paro nacional, todas las mujeres que salimos a las calles, que con nuestras abuelas, con nuestras hijas, nuestras nietas, salimos unidas a protestar para que este país cambie y sea igualitario con las mujeres, que no haya discriminación y que se acabe la violencia contra las mujeres. Es lo que quiero decir. Gracias. Doctora Elena, por favor. Bueno, yo totalmente de acuerdo con lo que acaba de expresar, bueno, todas, pero lo que acaba de expresar Ruth. Y yo nada más quisiera, pues también invitar a una permanente reflexión acerca de efectivamente qué entendemos por violencia. A veces podemos querer quejarnos de acciones que consideramos violencia política, por ejemplo, y no necesariamente caigan ahí. O sea, porque las mujeres en cargos públicos también pueden tener fallas y pueden ser atacadas y habría que hacer una reflexión. Pero miren, este es un tema crucial en este momento porque es un tema que no se está resolviendo, que no se ha resuelto en mucho tiempo, pero lo preocupante es que hemos creado leyes y hemos creado políticas públicas durante muchos años
y no estamos viendo los resultados que quisiéramos. Ese es el tema. Entonces, siguen fallando cosas. Durante muchos años, por ejemplo, retomo lo que decía Xóchitl, la senadora, durante muchísimos años ejercimos violencia de muchas maneras hacia un segmento de la población que son las trabajadoras del hogar, al olvidarlas, al tenerlas en la indiferencia, al tenerlas todavía hoy, a pesar de que hay una ley, sujetas a ganar lo que le quiera pagar el patrón o la patrona. Cuando fui diputada federal, yo presenté 2 veces iniciativa sobre trabajadoras del hogar y las 2 veces la echaron para atrás. Cuando se discutió la iniciativa preferente del gobierno de Calderón, del presidente Calderón en ese entonces, también dimos la pelea porque era insuficiente lo que estaba planteado ahí para las trabajadoras del hogar. Entonces, nos lleva muchísimo esfuerzo, muchísimos años, como convencer, como plantear un tema que ha significado violencia de décadas. Pero el caso de las trabajadoras del hogar, bueno, ya tiene ley, vamos a hacerle seguimiento, vamos a ver qué pasa, porque la ley no es suficiente. Se requiere un seguimiento y se requiere un conjunto de políticas adicionales para que esto se cumpla y se haga realidad. Pero vivimos violencia institucional también, por ejemplo, en el sistema educativo, al tener oídos sordos y al no modernizarse y al no retomar las recomendaciones que desde hace décadas se están haciendo. Desde 1995, que fue la conferencia de Beijing, se planteó la necesidad de transformar los currículums en las universidades y en todo el sistema educativo. Se hicieron recomendaciones para tener educación sexual, una educación sexual no para promover que las relaciones sexuales sean más tempranas, sino para tener educación y poder prevenir. Hoy somos el primer lugar en embarazo adolescente porque no tenemos una suficiente educación y acompañamiento en las escuelas. Y termina convirtiéndose en un tema de violencia institucional porque hacia afuera se dice que se va a cumplir con lo que ya los organismos internacionales consideran que es correcto y en los hechos no se hace. ¿Qué acaba de hacer la UNAM? La UNAM, obligados, tuvieron que decidir que van a transversalizar la perspectiva de género y que todas las carreras tienen que tener de manera obligatoria una materia de educación de género. Por favor, 25 años después. Qué bueno, y hay que aplaudirlo, está bien. Pero hace 25 años que se viene diciendo que esa es una forma de prevenir problemas y de apostarle a el cambio de mentalidades. Tenemos 25 años, 25 millones de jóvenes, de niños que están todos los días tomando clases con un currículum que no se ha modernizado, que no ha incorporado el tema de derechos humanos, de ciudadanía y de perspectiva de género. Entonces, la omisión también es violencia, es lo que quiero decir. La omisión estatal en sus instituciones es violencia. La falta de capacitación también es violencia. Entonces, sí que sí, que la misoginia continúa, que los problemas están y que luego pues no es tan fácil para las mujeres llegar a ocupar cargos y que yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo en el incremento de la participación de las mujeres en política y seguir preparándonos y usando estos foros para decir pues todas esas omisiones que el Estado tiene, el incumplimiento, los señalamientos, recientemente la CEDAW hizo un montón de recomendaciones, un jalón de orejas para el Estado mexicano por el incumplimiento en materia de prevención y atención de la violencia de género. Entonces, no es una necedad de las jóvenes o de las que fuimos a marchar el 8 de marzo, es un problema
de que los observatorios internacionales están poniéndole tache al Estado mexicano. Y entonces los distintos niveles de gobierno y los distintos niveles del Ejecutivo están fallando. Y hay que decirlo, porque el tema de la impunidad, el tema de las fallas en justicia, el tema de la inseguridad nos preocupa a todos. Y además, bueno, agreguémosle la pandemia, ¿no? Como si fuera poco, estamos viendo cómo pues hay una crisis. Hay una crisis y cada quien, considero yo, desde donde estemos, necesitamos abonar, aportar para que este conjunto de problemáticas pues se resuelvan. Yo sí llamo la atención, hago énfasis en el tema de las universidades, porque bueno, ahora estoy trabajando en la universidad, y en los últimos años sí ha hecho crisis los casos de feminicidio y hostigamiento sexual, que a pesar de que tenemos otra vez leyes, pues no se resuelven. Y lo que sucede es que las universidades han tardado en construir protocolos de atención, pero además han construido protocolos de atención de violencia de género con fallas. Ojalá que podamos ir resolviendo estos problemas poco a poco, pero por lo pronto la conclusión de que para combatir esos retos y esa misoginia que aún existe, pues no queda más que seguir trabajando y creo que es lo que estamos haciendo todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su respuesta y por la respuesta a cada una de ustedes, el tiempo que nos han dedicado. La verdad es que la gente ha tenido mucho interés en este foro, han hecho varias preguntas aquí a través del chat, pero la verdad es que los tiempos ya no dan para continuar. Ya nada más, mucha gente les manda saludos. Y bueno, solamente mencionar que ojalá que nunca más queden las gobernantes en el olvido, y esto no puede permitirse en una ciudad moderna y democrática como es la Ciudad de México. Necesitamos que sus nombres estén allí afuera. Y bueno, yo cedo el uso de la voz a la maestra Gaby Williams para que haga el cierre oficial de este evento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a todas las participantes, a todas las mujeres que nos dieron sus testimonios, que son las mujeres que gobernaron la Ciudad de México y que fueron las delegadas y jefas delegacionales. Gracias a ustedes por esa calidad de testimonios que hoy también engrandecen la misma historia de la Ciudad de México y que aparte sirven como referencia para todas las mujeres que quieren llegar a ser alcaldesas o en todo caso concejalas. Esto nos sirve para un punto de partida. Agradecemos muchísimo ese tiempo que se tomaron para poder escribir estos temas. Sabemos que de cara a 2021, el proceso electoral que ahorita ya estamos, 2020-2021, vienen grandes retos, ustedes ya los han delimitado. Sabemos también que contamos con grandes aliadas que ya pasaron por esta experiencia y que nos pueden apoyar a las mujeres que en todo caso decidan contender por un puesto público, y que aquí tenemos la viva experiencia de lo que significa hacer y tomar el poder en una ciudad como es la capital de nuestro país, y que realmente nos hace sentirnos muy orgullosas de todo su trabajo, de todo el talento que tiene, y pues muchísimas gracias. Partidos políticos, sabemos que tienen muchísimas mujeres listas para ser candidatas, por favor no las desaprovechen. En estos momentos ustedes han invertido 5% de su presupuesto durante muchísimos años. Vale la pena dar una oportunidad y preparar esos relevos generacionales tan necesarios para la política en nuestra ciudad. Muchas gracias a todas y todos que el día de hoy nos siguen. Felicidades. Gracias, felicidades a todos. Gracias a todas. Gracias, adiós. Gracias, Elena, Nora. Hay que hacer algo para ayudar a las jóvenes que quieran ser candidatas independientemente del partido. Sí, ¿no? sí, hagámoslo, claro que sí, pues es que es necesario y, o sea, es necesarísimo, ¿a poco no? Esos relevos que no hemos pensado y que los partidos siguen, ¿no? Con las mismas candidaturas por los siglos de los siglos, ¿a poco no? Órale.
Muchas gracias. Gracias, hasta luego.